Buenos días, Spartan. Soy Karina Santillán, coach SGX. El día de hoy vamos a entrenar con Paco del team de FNC, que también está participando en los SGX Games. Vamos a hacer entrenamiento muy dinámico. ¿Qué material que vamos a ocupar? Vamos a ocupar la cuerda. El día de hoy vamos a ocupar una cuerda para saltar. Y también si ocupas o si requieres, un tapete. ¿Sí? Les voy a explicar, vamos a empezar con el calentamiento. Ahorita vamos a mover muñecas en lo que les voy explicando. Vamos a hacer algunos bloques. Aquí vamos a hacer unos 20 círculos con las muñecas. ¿Sí? 5 bloques de entrenamiento y el calentamiento. Vamos a mover brazos hacia atrás, 10 movimientos. Y hacia adelante otros 10. Bien, vamos a girar la cadera. 10 movimientos. Nueve, diez, hacia el otro lado. Nueve, diez. Bien, vamos a empezar a preparar ya el cuerpo, vamos a calentar un poquito. Vamos a hacer unos desplantes con torsión. ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer el desplante, lo vamos a marcar y de la pierna que tenemos hacia enfrente vamos a girar hacia ese costado, tratando de tomarnos con la mano la pierna hasta donde lleguemos. Vamos a hacer el giro sin girar la cadera, vamos a mantener el desplante aquí. Va a ser uno, vamos a cambiar hacia el otro lado, bien. Vamos a hacer 16 desplantes de esta manera, ¿sale? Aquí llevamos 3, ¿vale? Gira, eso es. 5 y 5. Cuida tu rodilla que no rebasa la punta de tu pie. Marca bien el desplante. Baja la cadera. Mantén tu espalda derecha. Vamos. 5.
Bien, vamos. Inhala, exhala. Mantén la espalda recta. ¿Cuántas te faltan? Una. ¿Sale? Bien. Bien, va a ser coordinado. Vamos a repetir el calentamiento con los desplantes, con la torsión, ¿sale? 16. Extiende tus brazos. Coordina tu respiración. Baja bien. Marca bien el desplante. Que se estire la pierna. Entrenados. ¿Bien? ¿Qué sigue? Nuevamente desplantes. Acuérdate que son tres bloques de calentamiento. Dos. Cada vez te va a salir mejor. Porque ya estás calentito. Nuevamente, power jacks. Vamos por 10 solamente. Uno. Cinco.
pie. Baja bien aquí en la sentadilla. La espalda, manténela recta. Regresas aquí a la sentadilla y ya te levantas bien. Bien apretado. ¿Listo? Me brinqué la plancha. Sí me la brinqué. Pero no importa. La podemos hacer ahorita. Posición de plancha. Mantén los brazos. Vamos por 20. Más. Mantente recto. No abras aquí, no gires aquí. Mantén el core. Listo. Bien. Inhala, exhala. Puedes ir tomando agua. Acercarte a tu cuerda de saltar. Mientras te explico, ¿qué vamos a hacer? Recuerda tener cronómetro a la mano. Cada bloque lo vamos a repetir 3 veces. Vamos a tener un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio durante 30 segundos y los siguientes 10 segundos vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿sale? Y después vamos a recuperarnos en 20 segundos y eso lo vamos a repetir 3 veces. ¿Cómo va a ser? El primer bloque es salto con cuerda. Vamos a poner el cronómetro, vamos a saltar 30 segundos. Terminan los 30 segundos, inmediatamente hacemos elevación de talones, ahí nos quedamos 10 segundos. Terminan los 10 segundos, recuperamos en 20 y repetimos 2 veces más. En cada bloque, entre cada bloque, vamos a tener una recuperación de aproximadamente un minuto. No necesitamos mucho tiempo, el chiste es que sea dinámico y sea continuo. Y el siguiente bloque, cuando terminemos el primero, les voy a ir explicando en lo que nos estamos recuperando. ¿Bien? Bien, vamos a poner el reloj y vamos a empezar en 7 segundos. Vamos a tomar la cuerda. ¡Listos! Ahora, 20 segundos, no te detengas, el máximo de repeticiones que puedas hacer. Coordina tu respiración. ¿Listo? Tiempo, elevamos talones inmediatamente ahí. Dos, uno, recuperamos 20 segundos. Ya no sueltes tu cuerda. Esto es rapidísimo. 5, 4, 3, 2, 1, ahora.
3, 2, 1, recuperamos. Bien, si no alcanzas a ver los talones, sí alcanzas a ver a Paco. ¿Sale? Recuerda caer con metatarso en los aleros. 1, tiempo, vamos. Ahora los 30 segundos va a ser de sentadilla. Acuérdate que tus rodillas no pasan la punta del pie y si puedes rebasar el plano, lo rebasas. Aquí sale. No eleves los talones. Aquí el talón debe estar fijo y cuando bajo, abro las rodillas. Aquí. ¿Sí? Ese va a ser el de los 30 segundos. Los 10 segundos nos vamos a mantener en sentadilla estática, espalda recta, vista al frente, puedo elevar los brazos para mantenerme derecho, ¿sale? Y recuperamos en los 20 segundos. Vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1, ahora, vuelve a bajar. Hazlo explosivo. Mantén la espalda. Sube totalmente. Mayor número de repeticiones en 30 segundos. Tiempo, ahí me quedo, sentadilla estática. 3, 2, 1, recupero. Bien, ¿cómo nos vamos sintiendo? ¿Cómo vamos, Paco? Bien, muy bien. Súper bien. Súper bien. Nada de cansancio, aquí no es para pensar en cansancio, es pensar en hacer las repeticiones bien hechas. 1, ahora. Espalda recta, bien, mantente. Inhala, exhala. Exígele a tus piernas. Abajo, mantente. Tres, dos, uno, recupero. Es exigente, es explosivo, pero lo podemos hacer. Vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí se ve muy bien, perfectamente, alcanzan a ver a Paco, muy bien. Venga, inhala. Tiempo abajo. Diez, tiempo. Esperamos. ¿Qué tal? Ya se siente caliente la pierna, ya se siente que arde.
Bien, vamos por el tercer bloque. Vamos rapidísimo. El ejercicio de 30 segundos van a ser los push-up. Recuerda mantener tu brazo alineado con tu hombro. Pies juntos. Llevar los codos hacia atrás y que el pecho toque el piso. Ese es el de los 30 segundos. Y los 10 segundos va a ser en posición de plancha. Bien. Recta. No elevamos la cadera ni la colgamos. La vamos a mantener aquí. 10 segundos. ¿Sale? Está exigente, pero está muy bueno. Tú te vas a poner acá, ¿verdad? Me paso de este lado para que se aprecie bien. Ahora vamos a empezar. Bien hecha la repetición. Inhala, exhala. ¿Sí? Mantén la cadera. ¿Listo? Sin lentes. Uno, plancha. Inhala, exhala. Tiempo. Estamos en recuperación. Listo. Uno, ahora. Inhala, exhala. Extiende tus brazos. Tiempo, abajo, 10 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recuperamos. Tiempo suficiente, no necesitas más. Inhala, exhala. Vamos a empezar. 3, 2, 1. Abajo. Los 10 segundos
Nos vamos a mantener en posición de las cunas con los brazos atrás de las orejas, aquí, apretando todo el tiempo el core, sin bajar las piernas, aquí. ¿Sale? Bien, listo, rápido, vamos. Vamos a iniciar el siguiente bloque. 5, 4, 3, 2, 1. Siempre regresa estirando tus pies sin tocar el piso. Inhala, exhala. Aquí inhala, aquí exhala. Mantenemos piernas elevadas, core apretado. Tiempo de recuperación. ¿Qué tal se siente? ¿Bien? ¿Qué tal sientes, rico? Ahí vamos, súper rápidos estamos. Y vamos a hacer más rápidos. Vamos a empezar, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Que no cuelgas la cadera ni la elevas. Lo repito para que
estés consciente de cómo se hace la plancha. Bien, vamos a empezar ya el último bloque. Explota, es el último. ¿Vale? Inhala, exhala. 2, 1, ahora. Perfecto, no olvides el salto. Poner atención a los detalles para que identifiques en qué te estás equivocando. ¿Qué estamos? ¿Cuál es el área de oportunidad que tenemos que mejorar? Respira. Listo. Puedes tomar agua. Nos recuperamos ahorita 30 segundos. Vamos a hacer estiramiento. Muy importante, siempre, siempre estirar. ¿Cómo vas? ¿Listo? Ya. Ya Paco se recuperó, él dice que no tiene ningún problema. Los otros tres bloques, ¿por qué no? Bien. Vamos a estirar. Posición de desplante, la pierna contraria va extendida hacia atrás, nuestras manos van a ir por dentro de nuestra rodilla para que nos ayude a estirar las piernas. Estira, relaja, inhala, exhala. Se estira el músculo, se estira.
3, 2, 1, cambiamos de pierna. Igual debes de cuidar siempre tu rodilla, que no rebase tu pie. Debes de sentir toda la parte del femoral, del glúteo y la parte interna de la otra pierna que se estira. Tres, dos, uno, nos incorporamos. Vamos a tocar puntas hacia abajo. Llega hasta donde llegues. Puedes tocar el piso, toca piso. Relaja. Tres, dos, uno. Regresamos. Ahora nos vamos a sentar. Y vamos a abrir nuestro compás lo más que podamos, sin lastimar. Vamos a ir hacia un extremo y vamos a estirar, jalando la punta del pie hasta donde llegues. Debes de sentir el estiramiento, nunca un dolor extremo. Igual, relaja, inhala, exhala. Tres, dos, uno, cambiamos de pierna. Poco a poco se va a ir relajando tu pierna. Estira, estira, relaja. Tres, dos, uno. Ahora vamos a ir al centro y vamos a apoyar nuestras manos en el piso hasta donde llegues, poco a poco. Puedes ir estirando un poco más. Eso es. Aquí mismo, en la parte interna, aquí se siente cómo vas estirando. Tres, dos, uno. Bien. Vamos a hacer el siguiente. Aquí sentados, vamos a cruzar una de las piernas y con el brazo contrario lo vamos a cruzar sobre el muslo y vamos a jalar nuestra pierna hacia adentro. La espalda recta, ahí alcanzan a ver a Paco, espalda perfectamente recta, girando el dorso hasta donde llegue. Día a día vamos a poder hacerlo de mejor manera. Tres, dos, uno, cambiamos de pierna. Nuevamente la cruzamos. Cruzamos el brazo y jalamos la pierna hacia el lado contrario, espalda recta. Se siente bastante bien ya al estirar. Después de este trabajo intenso, 3, 2, 1, bien,
nos incorporamos, vamos a estirar el brazo, lo vamos a cruzar y con el brazo contrario vamos a jalar hacia nosotros, provocando que toda la parte del hombro y el brazo se estire aquí. Son solo unos segundos, muy valiosos. Tres, dos, uno, cambiamos. Recuerda, cruza el brazo y con el brazo contrario jalamos hacia nosotros. Derechos, no giramos, nada más vamos a jalar el brazo. Tres, dos, uno, listo, vamos a respirar profundo desde abajo, inhalo, sostengo, exhalo, nuevamente desde abajo, todo el aire que pueda jalar, exhalo. La última, vamos. Exhalo. Muy bien, ¿cómo terminamos, Paco? Muy bien. Ya súper relajados, súper listos. Espero les haya gustado mucho este entrenamiento. Es dinámico, es para que explotes, es para que cada vez te exijas más y puedas salir con muchos mejores números si es que estás en el torneo, que espero que sí. Y te vas a dar cuenta en los siguientes entrenamientos cómo vas a ir evolucionando. Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Y recuerda que todos los días es un entrenamiento con un coach diferente. Nos puedes seguir en todas las redes que aparecen abajo en pantalla. Sigue este canal, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de un nuevo entrenamiento. Recuerda que en cada carrera te puedes encontrar un espartano y lo puedes animar con un... ¡Ah!